Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda sesión de esta jornada que, como saben ustedes, gira en torno a innovación y cultura como estrategia contra la despoblación. Nosotros estamos todos, yo creo, muy impresionados por lo que ocurrió el domingo pasado. Los G100, según se autodenominan, se reunieron y nos hicieron a todos, a unos cuantos por lo menos, atender sus reclamaciones, atender sus necesidades. Yo creo que este es un movimiento necesario. Estos G100 son personas muy involucradas, que están trabajando con muchos apoyos, que trabajan los medios de una manera extraordinariamente eficaz. Territorio Goya acaba de nacer. Lleva dos años estudiando las posibilidades reales que existen de, eh, re, no sé si la palabra es regenerar, quizás revitalizar una zona maravillosa que es en Aragón la comarca Campo de Belchite. Yo soy ferviente creyente en las iniciativas del sector privado, que si se unen a las del sector pública, público, desde luego... Es caballo ganador. Es por eso que me uní a esta asociación, a la Asociación Territorio Goya, me uní de corazón y con mucho entusiasmo. Para mí es un honor participar en esta asociación, participar de sus preocupaciones. Una asociación que, como dijo magistralmente nuestro presidente esta mañana, Julio Martínez Calzón, Está compuesta por personas de Aragón, yo las llamo las buenas gentes de Aragón, eh, pero que quieren trabajar con otros. Nosotros queremos, y esa es nuestra intención como asociación, trabajar de la mano de otras muchas personas, de otras muchísimas iniciativas que, como el G100 y otras que existen, tenemos que llegar a conocerlas a todos para crear esa red de apoyo. Pero desde luego con un objetivo común, que es esa revitalización de esa zona o de cualquier otra de España. Porque España tiene, se decía esta mañana, y no lo olvidemos, un 62% de su territorio que está sufriendo las consecuencias de esta despoblación. Es muchísimo. Esto lo decía hasta la BBC en su Newsreel de por la mañana. Eh, el, el domingo mismo, no, un 62% tenemos que pensar también en que eh, dentro de unos años, la población universal, la población del globo terráqueo de hoy, ese mismo número vivirá en ciudades, en espacios urbanos. es decir, que la migración hacia el espacio Urbano es extraordinario. También hemos hablado de cuestiones relacionadas con la necesidad de contribuir tanto desde el espacio urbano hacia el campo, y hay iniciativas muy, muy interesantes en este campo: ¿no? esa, esa dualidad campo-ciudad, ciudad-campo. Bien, no olvidemos que estamos hablando de innovación y de cultura como estrategia para la repoblación. Nosotros en esta mesa redonda hemos querido presentarles algo que nos parece muy importante, que es dar a conocer el sentir, el sentir de esas regiones. Y por eso están dos conocidísimos autores, Virginia Mendoza y Sergio del Molino, que han escrito eh, y han pensado mucho de una manera... Eh, muy interesante, muy lírica también, pero en ocasiones también muy cruda. Luego, por otra parte, tendremos también a un representante de eh, Benito Burgos, del Ministerio de Cultura y Deporte, y concretamente de la Subdirección General de Industrias Culturales y Creativas. También Gerardo La Huerta representa digamos la cosa pública, con el ayuntamiento de Zaragoza, un ingeniero que nos hablará de tecnología, porque nosotros queremos actuar en el ámbito del arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Ese es nuestro objetivo. Acabaremos con Ricardo Calero, gran artista, radicado en Fuente Todos, donde tiene su estudio. Y él un poco nos dará también esa visión, no solamente de las muchas actividades que ha desarrollado a lo largo de años en, en Fuente Todos y en otros lugares, sino nos hablará de la primera actuación que tuvo lugar en Fuente Todos eh, muy recientemente. Sin más, si te parece, empezamos con... Voy a leer muy brevemente el, el currículum de, de Sergio. Como sabéis, como saben ustedes, él ha escrito, es el autor de La España vacía, que es un nombre que ha calado, es, es decir, ha ido más allá de la novela, estamos todos ya hablando de la España vacía. ¿no? Su obra se mueve entre la autobiografía, una narrativa muy autobiográfica, el ensayo y también la crónica con la España Vacía, que es el premio del libro del año de los libreros de Madrid, es del año 16, y premio Cálamo fue, desde luego, un fenómeno literario, lo sigue siendo, y provocó ese gran debate que persiste hoy, un gran debate nacional sobre estas regiones tan, tan olvidadas del interior, en tantas ocasiones, desértico. Además... Es autor, entre otros, de Los Lugares Fuera de Sitio, premio Espasa de Ensayo del año pasado, de, del, del año 18. Luego eh, también es con La Hora Violeta, premios Ojo Crítico y Tigre, y Tigre Juan del, del 13 o La Mirada de los Peces de 1917. Escribe, es columnista habitual en el país y colaborador en la cadena de Radio Onda Cero. Tendrás diez minutos para hablar de, tus, de tu libro, nunca mejor dicho no hablaré de cosas más interesantes ¿no? gracias eh, además me gusta que has dicho la, la mirada de los peces que has dicho del año 1917 que es un año que me hubiera encantado escribir en, en ese Exacto. año en el año de, en el año de la revolución Sí, no, pero, pero muy bien o sea, oh. me, de verdad me, me, hubiera, la cabra tira monte. Me, me, me encantaría ser tan clásico me encantaría porque además como hay una creencia de que eh, escribo como un anciano y escribo temas muy impropios para alguien que, que, que todavía no ha cumplido los 40 o que los voy a cumplir en, dentro de muy poquito. Pues está muy bien, está muy bien tener un libro publicado en el año en 1917. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, a mí, si me permitís, voy a dar un pequeño rodeo eh, por en, en el espacio y en el tiempo para volver luego a acabar en el presente. Y, 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 en el presente y en el tema que nos ocupa. Eh, me, me despisto, pero enseguida vais a ver que no, que no me despisto tanto. Adolf Los es un, uno de los renovadores de la, de la arquitectura contemporánea. Y en, en, por el año en el que yo escribí La Mirada de los Peces, en el año 17 o antes, un poquito antes, eh, estaba, él estaba en Viena, fue uno de los renovadores de. de esa Viena de, de principios del siglo XX tan efervescente eh, y hizo uno de los manifiestos más importantes ¿no? del arte y de la arquitectura que, contemporáneos que se tituló Ornamento y delito y que refundó y revolucionó las bases de, de la arquitectura y ahí en, en su teoría en sus hipótesis Adolf Loos eh, planteaba un término en alemán llamado que, que, que él llamó Potemkiske basado en el, eh, en el nombre una derivación del nombre de Potemkin del príncipe Potemkin el del acorazado Potemkin de la película que tenía su nombre por ese un príncipe eh, que era un valido ruso del siglo XVIII que a él le servía a Dolph Loss, para denominar un tipo de estilo arquitectónico que, que él creía que definía muy bien lo que era Viena, lo que era la Viena que él detestaba, que él odiaba y que creía que, que si no destruir, desde luego, había que eh, plantearse muy seriamente que, que, que ese no era el camino a seguir. ¿Por qué usa el término potenquisque? Por una historia, una historia maravillosa. Eh, Potemkin eh, era valido de Catarina la Grande, de, de la gran zarina del siglo XVIII, que era la que expandió todas las fronteras de Rusia, y era una zarina muy viajera porque estaba todo el día conquistando cosas, siempre no, no paraba de conquistar, y entonces estaba, se pasaba la vida, la corte itinerante a caballo, viendo pues, las nuevas cosas que iba conquistando. Y como iba conquistando por Rusia... la maior parte de lo que conquistaba era un territorio inmensamente vacío y desértico y eso a potemkin le preocupaba mucho porque él consideraba que tenía que guardar la honra o el orgullo de, de su zarina Y hacerle ver que, 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 bueno, que estaba expandiendo la grandeza de Rusia por lugares maravillosos, no por páramos desiertos. Entonces se le ocurrió una idea a Potemkin y fue hacer modelos, hacer una escala, unos modelos de, ska, de escayola, eh, que eran maquetas de pueblos, que jugando con la perspectiva, poniéndolos a los lados del camino, Parecía que había pueblos al, a los lados mientras iba avanzando. ¿no? Y entonces, mientras iba la comitiva y el séquito de Catalina, le iba diciendo: Majestad, se ha fijado, mira mire qué pueblo tan maravilloso aquí, que, que ya está en sus dominios. Y era con un, un, unos pueblos, unos modelos de escayola preciosos, monísimos, con, unos, eh, con unas cúpulas de cebolla, ¿no? con, con la típica arquitectura rusa. Y, y Catalina se iba admirando, decía: ¡Oh, qué bien, de verdad! ¡Qué país más maravilloso tengo! ¡Qué pueblos más estupendos! Cuando en realidad no había nada más que la estepa ¿no? y esos juegos de perspectiva. Eh, Adolf Loss dice que Viena es potemkiske, que Viena realmente es un cascarón vacío, muy bonito, pero que no es funcional, que no representa una vida, que no refleja una vida, que solo es una proyección, un decorado realmente, ¿no? Y realmente y, y y esa idea de lo potenquista, de la arquitectura como decorado, de los pueblos bonitos, que sabéis que hay una competición en España sobre eh, cuál es el pueblo más bonito de España y demás, y, y cuál es el pueblo más de postal, es algo que se trasladó durante todo el siglo XX a las cuestiones de patrimonio y a las cuestiones de restauración de, de los pueblos. Y es algo a lo que mm, se, ha agarrado, se han agarrado muchas zonas para, para sobrevivir y para relanzar su patrimonio. A la hora de... Mm, dar valor y rescatar un castillo medieval, un casco urbano, eh, un casco urbano renacentista, una plaza mayor, algo... Se han restaurado, se han hecho restauraciones, se han hecho intervenciones culturales y arquitectónicas que han convertido muchos pueblos en potemquisque, los han convertido en, en, en cascarones, en, en, en cascarones de escayola, en, en decorados que son muy bonitos, que sirven muy bien para que el sábado vayamos a comer, eh, vayamos a comer lechazo y a beber vino y, y a ya darnos un paseo por la Plaza Mayor, pero que a partir de las 5 de la tarde pues, se quedan totalmente o, o deshabitados o desposeídos de, de una vida normal de un pueblo. Son pueblos que solo sirven como decorado. Eh, yo creo que, que esa idea del Potembisque es una alerta, es, una, es, un, es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de utilizar la cultura para revitalizar o para rescatar eh, zonas deprimidas, zonas deshabitadas eh, y, sobre todo, pueblos que tienen un patrimonio que, que pueden lucir y que pueden rescatar. Porque eso que parece la panacea, eso que parece que puede ser la salvación y que puede traer a través del turismo, puede, puede activar una economía, al final puede acabar siendo un arma un arma que aculturiza, que, que, que hace que las comunidades se muevan en, en, en una superficialidad, que realmente no se pueda vivir, que se viva un proceso muy parecido al que se vive de la, en la gentrificación en el centro de las grandes ciudades, pero a una escala pequeña en los pueblos. Y esto ha sucedido constantemente a lo largo del, de, de, del siglo XX, no solo en España, en toda Europa, ¿no? es cuando se ha intentado utilizar el turismo y el patrimonio eh, para, para eso. Y, y, y creo que, que ha sido uno de los grandes errores y por eso creo que tenemos que tenerlo muy presente en mesas como esta y en debates como este y en proyectos como este, cuando hablamos de utilizar el legado cultural y, 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 la, y la fuerza de la cultura para crear una comunidad o para revitalizar una, una comunidad o para, para, para situarla, ¿no? en, el, eh, en situarla desde luego, en, en resituarla en el mapa, y, y, y activar su, la economía con ella. Porque si lo hacemos de una forma superficial, si lo hacemos solo buscando la postal, solo buscando el... el, el el restaurante típico con las letras góticas el el la parada de 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 los de los domingueros de fin de semana al final vamos a a conseguir el efecto contrario de lo que buscábamos y es buscar una destrucción a, a partir de la banalidad a través de la banalidad ¿no? Por eso me interesa Eh, mucho lo que se plantea y lo que planteaba Ricardo Calero en Territorio Goya, porque creo que no responde en absoluto a ese modelo que es prácticamente universal y que se aplica por igual a todos los pueblitos y que se aplicó en Francia. O sea, no, no estoy hablando de una cosa que se aplicó en España, se aplicó en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Si os fijáis, los que conocéis bien el interior de Francia, os daréis cuenta de que todos los pueblos, muchos pueblos del interior, eh, se parecen a una novela de Alejandro Dumas. Dices, por aquí podrían aparecer los tres mosqueteros, por aquí hay, hay un ambiente, sobre todo en la Dordoña, por ejemplo, ¿no? la Dordoña que fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial y que luego se reconstruyó mucho, y, y te da la impresión de que estás dentro de una novela de Alejandro Dumas. ¿Y sabéis por qué estás en una novela? Porque lo reconstruyeron siguiendo las novelas de Alejandro Dumas, porque... André Malraux, cuando fue ministro de la reconstrucción, cuando, fue, cuando se puso al mando, al, al, al mando de la reconstrucción de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, levantó esos pueblos intentando evocar el espíritu eterno, el espíritu nacional de Francia, inspirado en esas novelas. Entonces hizo unos pueblos calcados unos de otros que al final. Eh, no transmiten nada y son cascarones turísticos realmente y que, y que son prácticamente parodias. Eh, lo, que, lo que se plantea aquí creo que es, no tiene absolutamente nada que ver con, con eso, porque se plantea de una forma muy inteligente, que es lo que yo siempre eh, he defendido y defendí en, en La España Vacía y lo he defendido en muchos otros foros. Y es que, aunque soy muy escéptico y creo que cualquier cualquiera que se haya asomado eh, mínimamente a los temas de la despoblación, tiene que serlo por fuerza, porque se da cuenta de que es un eh, problema enorme y, 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 y con múltiples causas y que, y, y que probablemente el tiempo de las soluciones ya pasó y probablemente ahora debemos aplicar otro tipo de medidas. Aunque esto es verdad, lo que es cierto y lo primero que sabes es que las recetas generales no funcionan para nada, ni para nadie que las únicas políticas que han ido funcionando y que han tenido cierto éxito han sido las políticas micro, las políticas que se han aplicado comunidad a comunidad y, por ejemplo, se han hecho muy bien en el mundo anglosajón. En Escocia tienen unos planes que se llaman los Rural Pathfinders, que son planes de desarrollo público-privados pensados para cada comunidad en concreto y desarrollados a largo plazo con la gente de cada comunidad afectada por la despoblación y entonces se hacen, no, no, se, no se les impone unas líneas genéricas de decir bueno, y ahora todos tenéis que poner los casas rurales y ahora todos tenéis que hacer esto y ahora todos tenéis que bailar la sardana y disfrazaros. Y hacer, no, no, se, no, no se plantea una visión desde fuera, no viene un estratega desde fuera a decirles lo que tienen que hacer, sino que se trabaja mmm, a largo plazo y tranquilamente con, con la comunidad para ver qué viabilidad y qué salidas puede tener aquello. Y creo que eh, lo que se va a hacer con el campo de Belchite y Confunde Todos y con, en el territorio Goya es buscar aprovechar la fuerza enorme que tiene la memoria de Goya, que es brutal y universal, eh, para, para situarse en el presente, no para crear un decorado goyesco, no para crear. Eh, un pueblo potemquisque que, que parezca un, unos, unos, una recreación de unos tapices de Goya donde la gente pueda eh, fingir que se pasea por la gallinita ciega o por, o, 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 por, o, por, o por unos frescos de Goya mientras va comiendo jarretes de cordero, eh, sino que se hace algo que involucra a los artistas de hoy, que les invita a repensar ese lugar y a, y a involucrarse, y, y eso es algo muy importante. Porque sitúa a fondo de todos en la contemporaneidad, que creo que es lo fundamental y lo, lo, lo que requiere cualquier proyecto que, que intente eh, hacer algo contra la despoblación de un lugar. Hay que centrarse en el hoy, en el aquí y en el ahora. Evidentemente, cogiendo, eh, cogiendo lo que tienes de patrimonio y, lo que, y de pasado, que es, que es fundamental pero llevándolo a, a, al hoy, a la hora y llevándolo al arte contemporáneo, que creo que cuando hable Ricardo os lo, os lo va a contar muy bien. ¿no? Y por eso me interesa mucho, porque es justo lo contrario y es una enseñanza y una punta de lanza que puede romper esa inercia potemquisque que tantísimo daño ha hecho a tantísimos pueblos que hoy día son prácticamente decorados para domingueros. ¿no? Y bueno, esto es la, la primera reflexión, el primer apunte que quería que quería lanzar esta tarde en esta mesa. Pues muchas, muchas gracias. gracias, Sergio. Y además muy interesante. Sí, Absolutamente. Muy pertinente, desde luego. Virginia, Virginia Mendoza, que es periodista y antropóloga social y es autora de Quién te cerrará los ojos, historias de arraigo y soledad en la España rural. Ha escrito crónicas y reportajes con enfoque antropológico siempre, desde zonas rurales del Cáucaso, de España principalmente, tras la publicación de los libros de crónicas, es un libro de crónicas, no heridas del viento, ¿no? Eh, y quién te cerrará los ojos, vuelve a su pueblo natal y, eh, para continuar como, su actividad como, como escritora, pero también a contribuir en otras tareas, en tareas de comunicación, iniciativas de... Bueno, de promoción, de reactivación social, que es lo que estás haciendo ahora principalmente. ¿no? Actualmente compagina la escritura de libros en los que fusiona periodismo y antropología con artículos en varios medios. Escribe habitualmente en Altair, en Lynn, entre otros. Es columnista en Plaza y actualmente también escribe para la colección de biografía de RBA, Grandes Mujeres. Pues adelante. Muchas gracias, Rosina. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis venido, a la Fundación Telefónica, el Territorio Goya, por la invitación. Eh, yo os quiero hablar, más que como periodista, antropóloga, no quiero tanto hablar de mi libro como de lo que hay detrás y como chica de pueblo que tuvo que irse de su pueblo y que en un momento dado ha vuelto. Y bueno, si he vuelto ha sido sobre todo gracias a que eh, me he centrado sobre todo en, en estos últimos años en tratar el tema del arraigo. Yo siempre digo que no, no he tratado la despoblación en sí, pero sí que es cierto que yo no puedo escribir sobre una persona que se ha quedado a vivir sola en un pueblo o alguien que ha llegado a un pueblo abandonado y lo está reactivando sin, el, sin la despoblación como trasfondo, ¿no? Quería, como Rosina quería plantear una mesa propositiva, lo que quería hacer en el poquito tiempo que, que tengo es contar un, un par de historias. Una que, que aparece en Quien te cerrará los ojos y otra que bueno, pues que me, que me he encontrado en, en mi pueblo y que me apetece contar porque bueno uno nunca sabe qué cosas están ocurriendo en un pueblo ¿no? que, que, le pueden, que le pueden inspirar. Y me ha gustado mucho que trajera Sergio lo de las aldeas Potemkin porque era un poco la idea que traía en la cabeza. Entonces, por un lado, eh, me, has, me has ahorrado muchas palabras. Eh, y por otro estaba recordando mientras lo contabas que eh, había algunas anécdotas que a mí me hicieron mucha gracia, pues en esta relación de Potemkin con catarina la Grande, que ya iba eh, no solo estaba viendo un, un lugar vacío que se había tapado con un decorado, es que se, se estaba escondiendo pobreza y lo que estaban haciendo realmente era llevarse este decorado al siguiente supuesto pueblo. Y una cosa que a mí me hizo mucha gracia y era que alguien de los adversarios de, de Potemkin, que tenía mucho peso en la prensa, se dio cuenta de que una vaca tenía la misma mirada que la del pueblo anterior. Y fue por esto por lo que les empezaron a piar. Pero bueno, aún así había muchísima gente que no, que no se lo creía. Esto es bastante curioso porque las aldeas Potemkin a día de hoy no es solo que se hicieran en aquel momento en Rusia. Es que a día de hoy se hacen por todo el mundo para hacer eh, pruebas militares, eh, pruebas de coches. Hay un fotógrafo que, que acaba de sacar un libro sobre, sobre este tema. Que, que es muy interesante y la verdad, que recorriendo ciertas zonas de España, que, ciertos pueblos que se han volcado sobre todo en, en el turismo rural, pues yo tenía también un poco esta sensación de, de, de apotem, no de, de decorado, de bueno, y luego qué. Sí, que eh, hay una parte muy positiva, desde luego, pero sí que es cierto, no podemos verlo como, como una panacea ni centrarnos completamente en esto. En este caso, el ejemplo que os quería poner es el de uno de los, uno de los protagonistas de, de Quien te cerrará los ojos, porque yo lo que quería era hablar del arraigo eh, en historias de personas que se quedaron los últimos en su pueblo y de desarraigo y de soledad voluntaria en el caso de los que son los primeros, los que han venido a, a reactivar un lugar que estaba muerto, prácticamente muerto. Hay un pueblo en León que se llama Funcebadón donde en los años 70, 80 solamente vivía una anciana que se llamaba María y su hijo, que era ganadero. Su hijo no estaba mucho por el pueblo y bueno, a la señora le vinieron a quitar las campanas, porque en los pueblos que se van quedando vacíos pues uno de los grandes problemas es, es sobre todo de seguridad. Vienen, roban las campanas, las funden, entonces a menudo lo que se hace es que viene alguien de... De un pueblo mayor, y en este caso se querían llevar las campanas al Museo de los Caminos, que creo que está en Astorga. Pues esta anciana, que en ese momento estaba sola en el pueblo, se subió al tejado, empezó a amenazar a la Guardia Civil, al cura, a los obreros, que no se iban a llevar las campanas, les empezó a lanzar piedras, les amenazaba con el palo, el cura le decía que una campana no la podía ni tocar porque no tenía ni badajo, ya la señora le vino arriba y le decía si se pone este tonto, toco con su badajo. Bueno, todo un drama y al final se acabaron quedando las campanas. Las campanas siguen en en a día de hoy. Yo fui allí un poco por esta historia porque iba buscando personas que quedaran solas y pregunté a un amigo de Astorga y me dijo: Pues ve a ver si, si vive María y si están allí sus campanas aún. La fui a buscar y lo que me encuentro es una taberna medieval en un sitio que es, está considerada la zona más difícil de, del Camino de Santiago, que había quedado totalmente abandonada porque además. Era sobre todo una zona de paso para arrieros, eh, en concreto el pescado que se traía desde, desde Galicia hasta Madrid, pasaba por ahí, bajaban también muchos gallegos en verano a Segar, pero hubo un momento en el que el ferrocarril eh, deja el pueblo totalmente desviado al margen y se queda aislado, y es cuando se empieza a vaciar, hasta que llega un punto en el que se quedan solamente María y el hijo con, con sus vacas. Bueno, pues pasan unos años, la idea era, claro, ellos a todo esto al final dejaron las campanas porque dijeron bueno es una anciana te quedará poco pues dentro de poco venimos y lo recogemos yo estuve allí hace dos años y maría seguía viva sus campanas también y no solo eso sino que a día de hoy había unas 20 personas ya viviendo ahí gracias a un señor que vino de león que se sentía muy desarraigado y él me decía que tenía el trauma de no tener pueblo él cada vez que volvía eh, en septiembre al colegio todos sus compañeros hablaban de su pueblo y él no tenía un pueblo del que hablar. Entonces creció toda su vida como con ese vacío. Eh, estuvo trabajando, tenía trabajo fijo, vivía muy bien en la ciudad y demás, pero llegó un punto en el que se hartó de todo y él decía que quería un pueblo y acabó ahí. Eh, además, es un hombre que es artesano y sabe hacer pues, prácticamente de todo. Se ha montado una taberna medieval que a mí me parece maravillosa. Se llama la Taberna de gallas Si pasáis por ahí sé que no es un lugar de paso, ¿no? Pero si vais visitadlo porque me parece espectacular. El decorado todo es artesanal, todo todo lo ha hecho él y bueno ahora trabaja allí también su familia. Y estuve hablando con el hijo de María que en este momento ya estaba en el pueblo. Y bueno pues el hombre me contó que llegó un momento en el que él vendió las vacas para adaptarse a lo que estaba pasando en el pueblo en ese momento y qué pasó qué. La taberna medieval de alguna manera había empezado a reactivar el pueblo. Entonces empezaron a abrir albergues, ahora hay también un hotel. Se ha abierto una tienda después de décadas en ese pueblo. Hace un par de años ya vivían unas 20 personas. Poco a poco fue sumando, pero se ha ido centrando sobre todo en el turismo. ¿Qué hizo el hijo de María? Vendió las vacas y se montó un albergue, porque vio que era le, le, le convenía más. No sé hasta qué punto, Sintió que tenía que, que, que renegar de, de sus vacas o si realmente quería, quería él ese albergue. ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que eh, en este caso sí, está muy bien, se está reactivando el pueblo, pero tenemos que tener en cuenta, aunque os ponga este pueblo como ejemplo, que, que no podemos quedarnos solamente en el turismo rural, sino que tiene que haber un equilibrio que permita que si hay un ganadero, pueda seguir viviendo con sus vacas, mientras que si se quieren montar casas rurales de estética medieval, se puedan seguir montando, que todos podamos convivir igual y que al mismo tiempo pues, que llegue también una buena red que permita a alguien que está a de la ciudad y que tiene teletrabajo irse a vivir ahí y que puedan convivir pues el ganadero, el diseñador y el que, y el que regenta el, el restaurante. En el caso del teletrabajo es donde realmente yo creo que, que es por donde tenemos más opciones. Yo he vuelto a mi pueblo gracias al teletrabajo. También es cierto que lo he hecho gracias a los protagonistas del libro, porque a medida que los iba conociendo para entender qué era lo que hace a una persona quedarse, aunque sea el último, a cerrar el pueblo con todas sus consecuencias, me di cuenta de que ellos tenían un arraigo que sí tenían mis abuelos o la generación de mis abuelos y que la mía ha perdido. Tienen un cariño a la tierra que es bestial. Y en lo que realmente me despertó este interés es algo que, que me viene de la infancia, cuando estaba en mi pueblo. Yo tenía 7 o 8 años y yo siempre estaba dando vueltas alrededor de mi abuelo. Por las tardes me iba con él al campo, los fines de semana me iba con él al campo, le ayudaba a limpiar caminos, nos íbamos a explorar cuevas y mi abuelo un día, que esto claro, cada vez que lo cuento la gente le extraña mucho porque estamos hablando de los años 90, tiempos de paz, no, no parece que tenga mucho sentido, pero yo a mi abuelo lo vi cavando su tumba y yo no entendía por qué lo hacía. Y yo le preguntaba y él pues me gastaba bromas, porque en mi pueblo tenemos una muerte muy normalizada, mi otro abuelo era el chistes de los velatorios, o sea que mi abuelo pues me hacía bromas sobre su propia tumba y el hecho de, de estar cavándosela delante de su nieta como si nada. Pero claro, fue un recu... yo a los 13 años me fui del pueblo. No, no por elección, como podéis intuir por la edad, no sino porque mis padres se, se tuvieron que ir por trabajo. Y es un recuerdo que me ha perseguido siempre. Yo necesitaba saber por qué mi abuelo hacía eso. La manera de entenderlo fue buscar este arraigo en esta gente, y gracias a que los escuchaba a ellos, he entendido a mi abuelo y he vuelto a mi pueblo. Por eso me parece que, y esto sí lo digo como periodista, que es muy importante que contemos eh, las historias positivas, que hablemos mucho del arraigo, porque va a ser lo que, lo que nos permita aparte de, del trabajo, por supuesto, pero va a ser lo que nos permita fijar población rural, porque yo, por ejemplo, con lo que me encuentro ahora, y hablándolo con otra gente que, que ha vuelto al pueblo, le ocurre lo mismo, es que eh, se, el regreso todavía se compara con fracaso. Y no tiene por qué ser así. Es una, es una imagen que tenemos que cambiar y que depende mucho de, de, de los periodistas y que, en cierto modo, aunque sea mínimamente, sí que puede, puede contribuir un poco a a fijar población. De la misma manera que a mí las historias de esta gente me han convencido para volver, pues podrán hacerlo con, no con cualquier otra persona, pero sí con alguien que, que tenga la predisposición, las ganas y la posibilidad, pues porque tenga teletrabajo. Y luego, no sé si me queda tiempo. Poquito, poquito. Bueno, lo otro, con esto ya acabo. Lo otro que os quería contar es algo que he encontrado en, en mi pueblo al volver y que me parece precioso y es que unos huesos de hace 4.000 años están dando trabajo a la gente ahora en el pueblo en 2019 y están ayudando a fijar población local. No sé si visteis hace poco un, un artículo que salió en el Science, firmado por científicos de más, científic, unos 100, 101 de, de todo el mundo. En el que se dice que pues aquí vino una, una tribu de pastores nómadas del este que de alguna manera, aunque se dijo que exterminó, pero no, no podemos usar estos términos porque aún no se sabe el motivo, de alguna manera sustituyó a todos los hombres de la península ibérica. Bueno, pues alguien en mi pueblo hace años no sé qué encontró, empezaron a escarbar y la clave para, para descubrir el mayor enigma genético que hay ahora mismo en la península está en una tumba de mi pueblo de hace 4.000 años. Eso está dando trabajo a gente parada que entra, pues eh, en, van con subvenciones, entran a lo mejor dos meses, tres meses, pero bueno, sea como sea, de alguna manera está reactivando el pueblo. Este verano van a venir también a excavar estudiantes de una universidad estadounidense, creo que era la de Iowa. Está teniendo repercusión a nivel mundial. Os hablo de un pueblo que, que censados, no tiene ni 700 habitantes, que en realidad tiene muchos menos. Entonces, creo, quería poner este ejemplo no solo, no solo porque, porque es, es algo que se está dando en mi pueblo, ¿no? sino porque creo que aglutina un poco todo lo que, lo que queríamos tratar en, en la mesa. ¿no? Cómo te puedes aferrar a, a la cultura, a la historia, al patrimonio, pero sin renunciar a lo que tienes hoy. Porque, por ejemplo, en, en mi pueblo se están, pues, están proyectando eh, representar la cueva en la que se encontraron, o sea, la cueva del yacimiento, que es, es bastante peligrosa para entrar, se está proyectando para hacerla en 3D. Y bueno, otras cosas que, que a nivel tecnológico pues, eh, son también bastante innovadoras, interesantes y ya con esto... Bien, muchas gracias. Pues ahora vamos a escuchar a Benito Burgos, del programa Cultura y Ciudadanía, de la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y deporte. Benito es conservador de museos y gestor cultural del Ministerio de Cultura y Deporte y licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Cultura y Ciudadanía es un proyecto multidireccional que apuesta por una visión social muy democrática, crítica y emancipadora de la cultura, sustentada en el agenciamiento y la participación. En el marco de este programa dirige una línea de trabajo especialmente interesante, creo, y muy es, es muy específica, sobre cultura y medio rural. Cuando quieras, Renito. Pues buenas tardes. Gracias, Rosina, por la presentación y a Territorio Goya y la Fundación Telefónica por invitarme a mí y, sobre todo, invitar al Ministerio a un foro como este, al ¿no? Ministerio de Cultura, que a veces pues bueno, las instituciones quedan ¿no? muchas veces del, del, del debate social en torno a, a estas cuestiones. Eh, yo voy a, hacer, voy a dar una serie de pinceladas, espero que rápidas, del, del marco de trabajo, de pensamiento en el que, con el que abordamos el trabajo en el medio rural, específicamente de Cultura y Ciudadanía. Y también, si me da tiempo, pues, creo que es importante ¿no? dar algunas, algunos ejemplos ¿no? con los que desde hace tiempo venimos trabajando y porque me parece muy revelador también. ¿no? Porque al final, el debate de las ideas y el truco, si no se ejemplifica con, con, con ejemplos concretos, pues, a veces queda muy desdibujado. Eh, en cultura y ciudadanía, pues hablamos de ciudadanía, hablamos de, de ciudadanos, hablamos de personas. ¿eh? Vosotros lo habéis apuntado, es un error garrafal ¿no? identificar la cultura, especialmente la cultura medio rural, con, con el patrimonio cultural, con el turismo cultural. Es una dimensión que no debemos desdeñar, desde luego, pero creo que la cultura tiene que ir mucho más allá ¿eh? y relacionarse con las personas que son las que en el fondo habitan el territorio. Y para faseando a mi amigo y, y querido Luis Saez, que estuvo aquí esta mañana, eh, vendría a sintetizar la idea de que las personas hablan, eh, las piedras no, no. Y tenemos necesidad de hablar, fundamentalmente, y hablar de cultura. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la cultura, eh, las políticas y las prácticas culturales han de ser importantes? Debemos prestar la atención desde, desde la Administración y específicamente desde un Ministerio de como Cultura en las estrategias más importantes los planes más importantes o integrales de desarrollo terri territorial. Pues por dos razones fundamentales, o una si queréis, ¿no? que es que sobre todo la cultura es un derecho, no es un derecho constitucionalmente reconocido, que tiene beneficios muy importantes eh, para el conjunto de la población y específicamente también en este contexto para las personas que habitan el medio rural, ¿no? porque eh, el acceso a la cultura, permite eh, el disfrute de la cultura permite reforzar la identidad, permite mejorar eh, la convivencia, la calidad de vida, eh, la cohesión social, la autoestima, la resistencia, ¿no? los procesos de resiliencia de los que tanto se está hablando también cuando hablamos de despoblación. y también permite tomar la toma de conciencia, ¿no? la toma de conciencia y la acción, el activismo, ¿no? como estábamos viendo pues, con las personas ¿no? que formáis parte de la asociación del Territorio Goya y como estamos viendo también en muchísimos territorios de, y, y, y ciudadanos que, que habitan el medio rural de este país. Eh, la, el derecho tiene una dimensión de acceso, ¿eh? sí, pero también sobre todo y a mí me parece mucho más importante tiene una dimensión el derecho de acceso a la cultura o el derecho de participación en cultura un derecho, una necesidad de intervención y participación. ¿eh? Un, eh, participación que además debe plantearse, creo, fundamentalmente desde lo colectivo y que puede tener un potencial transformador muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O de qué forma puede ser la cultura eh, transformadora, ¿no? si, sobre todo, si pensamos en, en las poblaciones rurales? Eh, en primer lugar, porque la, la cultura nos permite, eh, nos facilita el análisis crítico de la situación, es decir, hacer el diagnóstico para posteriormente poder implementar visiones y estrategias de conjunto ¿no? que nos permitan incidir sobre cuestiones concretas. ¿Y sobre qué cuestiones concretas, si nos ceñimos, ¿no? por no hablar de, de, de otros ámbitos, ¿no? si nos ceñimos estrictamente al ámbito cultural, dónde puede incidir la cultura? Pues a mí me gusta eh, acotar tres espacios. ¿no? En primer lugar, lo simbólico, el espacio simbólico. En segundo lugar, eh, la dimensión colectiva. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con los procesos de innovación e, e inteligencia eh, social. Eh, desde el punto de vista de lo simbólico, pues, la cultura a la que nos ayuda es a, a reformular, ¿no? a reescribir el relato. Y los relatos son muy importantes. De hecho, yo creo que nos tenemos aquí hoy, si no es por un relato, ¿no? que es el de Sergio, el relato de la España vacía. ¿no? ¿Y por qué son importantes los relatos? Porque los relatos, desde que el hombre es hombre, animan a cooperar, es decir, a juntarnos, ¿no? ¿Eh? Nos, nos, nos marcan un objetivo, un, una narración que nos, que nos impele a cooperar. Los relatos además fomentan la, la vinculación ¿eh? personal y colectiva con, con el lugar, es decir, ese concepto de arraigo que también Virginia ha mencionado, que es fundamental ¿no? para vivir, ¿no? identificarse con un territorio. Sí. Y el relato también nos permite, o la reformulación del relato nos permite cambiar la mirada. ¿eh? Y el relato del medio rural, todos lo sabemos, en este país, desde hace muchas décadas, se ha escrito en clave negativa, un relato ligado a la inmigración ligado a la decadencia, a la falta de oportunidades, al eh, atraso en definitiva. ¿no? Y yo creo que ese cambio de mirada que nos aporta la cultura o la reformación de, de, del discurso cultural nos permite escribir ese relato en, en clave positiva. Y hoy estamos ya todos conviviendo con paradigmas que van a ser muy importantes en el siglo XXI, muchos cuales afloran en, en el medio rural, ¿no? que es el de, de muchos eh, pues bueno, pues europeos y ciudadanos del mundo. ¿no? El medio rural la naturaleza y que tienen que ver por ejemplo con la ecología, tiene que ver también con la economía de proximidad, tiene que ver con el movimiento slow, la teoría del decrecimiento, la soberanía alimentaria, los ecofeminismos, es decir, hay paradigmas muy importantes, o que van a ser muy importantes, ya lo son de hecho, en el siglo XXI, que afloran, emergen de forma muy eh, importante, relevante desde, desde los, de las culturas rurales. Eh... Y aquí en el, en el papel de transmisión de relatos me parece también fundamental clave, y lo apuntamos ahí para dejarlo, si crispa para el debate, el papel de la escuela rural, no como espacio de transferencia de conocimiento y espacio de transferencia de, de, de emociones ¿no? y, de, y de vínculos. Eh, después está la dimensión colectiva de la cultura, ¿no? que a mí me parece también quizá son las dos para mí más importantes. ¿no? Eh, la cultura es un espacio, por definición, relacional, donde nos juntamos, negociamos, disentimos, eh, pleiteamos. Convivimos, en definitiva, ¿eh? convivimos. Y, y quizá eh, uno de los principales problemas que, que tiene el Medio Rural hoy y las personas que viven allí es la, es la soledad y el aislamiento. ¿no? Entonces la, la cultura nos permite estar juntos, juntarnos. Y probablemente no hay un acto más transformador a nivel político que, que estar juntos y pensar ¿no? y hacer colectivamente. Por lo tanto, el establecimiento de espacios de, de convivencia que la cultura tradicionalmente eh, genera y permite y facilita y desde los cuales, además, podemos desbordar lo estrictamente cultural y extendernos a otros ámbitos de la vida social, para incidir en los, en los modelos de gobernanza, que también es otro, otro tema que hemos venido analizando con mucho cuidado en el trabajo que venimos haciendo. Es decir, el, los sistemas de gobernanza en los sitios pequeños deben plantearse de forma mucho más horizontal y democrática. Y a través de los espacios de participación que la cultura permite, podemos llegar, vamos a ver algún ejemplo después, a esos espacios digamos ya que trascienden lo puramente cultural y mmm, colonizan ¿no? otros espacios sociales de importancia crucial en sitios pequeños eh, y por último la importancia de la cultura el conocimiento la experimentación en los procesos de innovación eh, y emprendimiento desde un punto de vista tanto económico pero yo prefiero casi eh, plantearlo o subrayar desde un punto de vista social ¿eh? la inteligencia social asociada pues bueno a los procesos de eh, insisto de innovación que la cultura eh, permite o canaliza o vehicula y para esto hace falta mucho talento y muchas ideas ¿no? y eso es lo que necesitamos precisamente hoy en el mercado del talento y ideas para innovar y este sería digamos el, el marco de trabajo que nosotros aquí venimos planteando desde hace ya varios años la verdad que es una fortuna que podamos ¿no? eh, digamos a raíz de esa conciencia social eh, contarlos aquí en foros como este porque nos hace mucha ilusión y creo que es muy necesario, y sobre todo también visibilizar la labor de muchísimos agentes, nosotros del Ministerio, con los que, insisto, desde hace años venimos trabajando. Y ahora, si queréis, vamos a hacer un recorrido por algunos de los proyectos que trabajan en el medio rural con las personas fundamentalmente. No sé qué tiempo tenemos, Rosina. si cinco. Muy bien. Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, que es un, es un espacio. Eh, eh, que están cerradas del condado, en la provincia de León, en un pueblito de 20 habitantes, donde eh, viene hablando de esos tres ámbitos ¿no? que he acotado al principio, donde pues, bueno, ellos trabajan fundamentalmente con, con, la, con la escucha, ¿eh? con la pausa, con atender las necesidades de la población local y con cambiar imaginarios, y con un trabajo muy específico, muy concreto, muy profundo con la escuela rural. ¿eh? Aquí celebramos el primer foro de cultura y medio rural hace dos años y es un espacio que recomiendo, recomiendo visitar. Otro proyecto también que lleva muchísimos años trabajando, aquí hay algunas personas que, 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 que trabajan ahí, que es Campo Adentro. El campo Adentro es un, un, un proyecto de larguísimo aliento que acaba además de abrir aquí en Madrid el Centro de Acercamiento a lo Rural también. Y fundamental que el campo esté en la ciudad y que la ciudad esté en el campo también. Y Campo Adentro pues es un proceso que trabaja fundamentalmente con nuevas lecturas, nuevos imaginarios para, para el medio rural a través de dos ámbitos que son la, la soberanía alimentaria, la agricultura y la ecología. Y el arte. En la línea de campo adentro pues, tenéis aquí un mapa de otro, una red informal de, de espacios culturales, artísticos y que es el Cubo Verde, que recomiendo que, que visitéis con más pausa. Y también, desde el punto de vista de los imaginarios, pues, hay aquí una experiencia que me parece muy, muy sugerente, ¿no? que es el Festival Agroqueer en, en, en Ulloa, en Galicia, donde pues, bueno, se trata de... Eh, contar ¿no? la diversidad eh, sexual y afectiva del medio rural pues de otra manera, ¿no? normalizarla. Y esto es fundamental porque claro, eh, eh, las personas eh, diversas ¿no? sexualmente pues, bueno, siempre han oído del medio rural. Entonces, lo que tratan estos festivales es un poco normalizar la presencia mediante un discurso nuevo ¿no? y contar también cómo se puede ser eh, sexualmente diverso en un contexto distinto y ser reconocido y ser aceptado. Eh, los espacios de comunidad, colectivos. ¿no? Este es Lunch, este es, es, es un pueblo de Navarra, es uno de los carnavales tradicionales más antiguos, más estudiados de este país. Pero bueno, a mí no, lo que me interesa, bueno, sí es el carnaval, pero sobre todo eso es lo que genera un espacio de actividad cultural en todo el año a, a nivel comarcal. Por lo tanto, son capaces de generar un tejido eh, ciudadano muy vinculado a la cultura, que genera espacios de, de, de convivencia y es una de las comarcas de este país con mayor índice de natalidad. ¿no? Hay correlaciones ahí que, que, que nos gustaría estudiar, pero bueno, lo dejo ahí ¿eh? como lento para, para el análisis. Este es, un, es el proyecto Escarpia, también es un proyecto de arte contemporáneo, participativo, en, en un pueblo de Córdoba, el Carpio, donde pues bueno, toda la población participa dentro de prácticas contemporáneas que a veces son especialmente ¿no? difíciles de entender para, para el medio urbano y, y mucho más incluso para el medio rural, o Música en Segura, donde hicimos en Segura de la Sierra Jaén, donde el año pasado celebramos el segundo foro de cultura y medio rural. Es un festival que a través de una programación excepcional de nivel internacional, el trabajo con la ciudadanía, con, con los vecinos, con las escuelas y con el espacio público, que nos parece fundamental, el uso del espacio público, para que todo el mundo participe, eh, pues, bueno, se han posicionado con los mejores festivales de música de este país. Eh, el Festival de mayo y este año pues, eh, digamos hacen una segunda edición, incluso dentro del propio... Este mismo año, ya en noviembre, ¿no? creciendo muchísimo. El Festival del Cuento de los Silos, nuevamente el espacio público, la participación democrática, la transferencia de conocimiento eh, intergeneracional, la presencia de los jóvenes para eh, reforzar los vínculos. Festival de los Cuentos de los Silos en Canarias. Eh, el Festivalino en Pescueza, que es un pueblo de Cafres de apenas 100 y pico habitantes, donde a partir de un festival, es decir, un espacio un ámbito, un proyecto cultural, son capaces de desbordar eh, digamos ese espacio de participación y extenderlo a otros ámbitos de la vida social para implementar servicios de asistencia mayores, etc. Es decir, lo que hablaba antes, cómo ese espacio digamos, de, de convivencia, de negociación, de participación de las vecinas se puede extender más allá de lo cultural a otros eh, contextos de la vida social con resultados estupendos y con, con una, calidad, una calidad de vida pues bueno mucho mejor ¿no? para las poblaciones, de, para las personas de este pueblo. Zerain también, bueno, pues es un cerain paisaje cultural a través de la, una categoría particular en este caso, pues bueno, se implementan procesos que no solamente tienen que ver con el turismo, sino con la recuperación y con el emprendimiento en torno a oficios y saberes tradicionales, ¿no? Cerain. o los procesos de innovación ligados a lo que hablamos también al final antes de, de la innovación, el emprendimiento ligado a recursos endógenos del propio territorio, ¿no? Como es el caso de Obrador chisqueta que incluyen una escuela de pastores, el trabajo con la lana según métodos tradicionales, trabajo con diseñadores también de escuelas de diseño para llegar a un producto final que se coloque en tiendas de las grandes ciudades. Y para terminar, pues, bueno, una serie de proyectos en los que estamos trabajando desde el propio Ministerio. Eh, el siguiente Foro de Cultura y Medio Rural, al que estáis, por supuesto, invitados, que será en Soria los días 5 y 6 de junio. Un espacio también de diálogo, que nos parece también clave, creo que lo he apuntado al principio, entre lo rural y urbano, que celebramos hace unos días en el propio Ministerio. Y hablando de inteligencia colectiva, innovación, el proyecto Rural Experimenta, que tiene que ver con los laboratorios ciudadanos, que llevamos a cabo en colaboración con media Medialab Prado y que vamos a desarrollar también en mayo en La Ponte, en Asturias, y que bueno, nos va a permitir también eh, integrar saberes de personas de diferentes ámbitos, Generar procesos de inteligencia colectiva para mejorar ideas y proyectos que posteriormente se pueden ejecutar e implementar en el medio rural. Es la primera edición de este laboratorio, Rural Experimenta, y bueno, estamos muy contentos de poder también trasladar ¿no? ese modelo de laboratorio a, a contextos rurales. Y por mi parte, nada más, creo que esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Anita. Interesante. Gerardo. Gerardo La Huerta es jefe del servicio de Ciudad Inteligente y director de Etopía, que es un centro de arte y tecnología en Zaragoza. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y jefe del Servicio de Ciudad Inteligente eh, de Zaragoza y profesor asociado en la Universidad de Zaragoza también. 15 años de gestión, ¿no? de trayectoria en gestión pública y privada y desde su apertura en eh, 2013, en 2013, es el director de Topia. Asimismo, dirige el proyecto tecnológico Tarjeta Ciudadana de Zaragoza y supervisa la gestión de las incubadoras municipales de los startups tecnológicos ¿no? y de industrias culturales también. Que es, es un gran centro que yo conozco, la terminal y el Ciem de Zaragoza. Es cuando quieras, Gerardo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del evento, a Asociación Territorio Goya y a Fundación Telefónica la invitación a este, a este interesante encuentro. Eh, no sé si se proyecta la primera aquí. Vale. Bueno, yo os voy a dar una, una, una pincelada de, de este proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza. Etopía es un centro de cuando aterrizáis en Zaragoza en la estación del AVE, justo enfrente hay tres cubos de cristal muy grandes, pues ese es el Centro de Arte y Tecnología Etopía. Al final es un proyecto que tiene muchísimas líneas de actividad, muchas derivadas, y mi pretensión es pues, bueno, ver si podemos extrapolar algunos proyectos o buenas prácticas que hemos llevado a cabo, eh, pues, pues, bueno, con la idea de poner a disposición de este programa pues, pues nuestra, nuestra colaboración pues, bueno, de manera humilde para impulsar un poquito el, el desarrollo territorial. El Centro de Arte y Tecnología, eh, que veis ahí en la imagen, como os decía, esa es la pasarela que lo conecta con la, con la estación del ave Es un equipamiento urbano de nueva generación diseñado para albergar y promover pues, eh, los contenidos más innovadores y vanguardistas en el campo de, de, del arte, la tecnología y, y, y el ámbito científico también. Es una potente instalación, son más de 16.000 metros cuadrados, que funciona al mismo tiempo eh, como centro de cultura contemporánea, como escaparate de expresiones artísticas de vanguardia, taller, también como taller para creadores y, y artistas. También funciona como espacio de formación en, en, especializada en los ámbitos surgidos consecuencia de la intersección esa extraña entre arte y tecnología. También como laboratorio de ideas para, para el territorio y para ciudad inteligente. Y finalmente, como decía Rosina, pues también tenemos en el interior una incubadora y aceleradora de, 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 de industrias culturales y creativas. Se inaugura en el 2013, llevamos cinco, algo más de cinco años. Y la idea principal es que Etopia no pretende ser un contenedor artístico encerrado en sí mismo. Es decir, eh, creo que lo hemos logrado tras cinco años. Queremos que sea un espacio abierto a toda la ciudadanía, a todo el sector, eh, a todo el tejido social y empresarial local y, fundamentalmente, a todos los creadores y artistas de, de, de nuestro entorno. Creadores pues, que, que estén dispuestos a, pues, a experimentar, a desarrollar y a compartir ideas. Y además Etopía, como os contaré muy rápidamente, tiene una clara proyección nacional e internacional, cuenta en el interior con una residencia de 36 habitaciones, lo que nos posibilita pues, impulsar proyectos de, 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 de movilidad artística y ser un poquito Etopía punto de encuentro pues, de, de artistas, creadores, investigadores, promotores de proyectos, etcétera. Comentaros también que junto a la residencia, de manera ya muy rápida os voy a ir contando todo esto, otro de los grandes elementos diferenciadores de Topía son unos laboratorios ciudadanos. Estos laboratorios ciudadanos, frutos de, de un convenio que tenemos con la Universidad de Zaragoza, y están consagrados pues, a la realización de proyectos alineados con los objetivos del centro. Alojamos proyectos impulsados por equipos universitarios, iniciativas ciudadanas y también pues, por artistas y creadores. Proyectos pues, en los ámbitos de la fabricación digital, visualización, eh, desarrollo de aplicaciones informáticas, creación audiovisual, en eh, todos los ámbitos que tienen una componente, una componente tecnológica. Como edificio, pues como os comentaba, esa es la pinta que tiene. Está compuesto por tres grandes volúmenes interconectados entre sí, 16.000 metros cuadrados, que albergan distintos espacios. En primer lugar, la terminal, en el interior, como os decía, una incubadora aceleradora de, 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 de micro pymes del sector de industrias culturales y creativas. Tenemos también la citada residencia y los laboratorios, que os he comentado. Espacios expositivos y de trabajo para artistas residentes. Un auditorio de 240 plazas. Una decena de salas para eventos y formación. Tenemos también un espacio destinado a proyectos de reflexión urbana y colaboración público-privada, destinados pues, bueno, a proyectos de Smart City. Y finalmente esa doble fachada digital que veis, que ocupa dos caras, eh, para mostrar pues, contenidos creados específicamente para, para este dispositivo. Bueno, en tres dimensiones, un poquito, estos son los espacios que os comentaba, ¿de acuerdo? La parte izquierda sería una parte un poquito más eh, expositiva, donde tenemos dos salas de exposiciones de 400 metros, un gran auditorio. La parte central tenemos la residencia y un Fab un taller de fabricación digital. Y a la derecha teníamos bueno, un poco la parte más, más empresarial, la incubadora que ocupa las dos plantas de arriba y unos laboratorios de creación audiovisual en, en, la, parte de, en la parte de abajo. Deciros también, hago una especie de collage, de bueno, digamos que en Etopía hacemos anualmente pues, bueno, en torno a 200 actividades y este último año pues, han desfilado por allí pues, en torno a 20.000 personas. A ver, os estoy contando un proyecto muy, muy urbano, ¿vale? pero ¿dónde quiero derivar? A la conexión que tenemos un poquito con el ámbito rural, ¿de acuerdo? Eh, destacar que como podéis ver aquí, es un, un poco resumen de las actividades que llevamos a cabo, pues lo que pretendemos es... Eso, que Topía sea un espacio abierto a toda la ciudadanía. Cuando inauguramos hace cinco años se veía, y Ricardo lo conoció, como un espacio un poquito elitista, reservado pues a determinadas comunidades artísticas, investigadores de universidad y demás. Y yo creo que en cinco años pues hemos logrado que Topía pues, sea es un espacio abierto, desde público que quiera venir pues a ver exposiciones de arte innovadoras y vanguardistas, a gente que quiera formarse en temas relacionados con las ciencias de la computación y el manejo de las nuevas herramientas digitales, o personas que desean venir a trastear, a cacharrear en nuestros laboratorios, tenemos jueves y viernes abiertos a toda la ciudadanía, o incluso un público familiar que quiera una oferta de ocio diferente. Tenemos un programa educativo, Utopia Kids, con unas colonias de verano al frente, que también os contaré al final muy, muy rápidamente. Dentro de las líneas de, de actividad... Digamos que se enmarcan bueno, se en seis grandes líneas de actividad. Os voy a desarrollar un poquito dos, que son las que más encajan en, en, en este foro. La primera sería pues, eh, la, la vinculada arte, ciencia, tecnología y sociedad, o arte y, y nuevos medios. Voy a poner un pequeño vídeo de, 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 de un minuto de duración que sintetiza muy mucho lo que hacemos en Etopía. ¿De acuerdo? Es decir, Etopía... Es un vídeo rápido. Digamos que se ha consolidado en estos cinco años no solo como un espacio expositivo, Sino como un centro de producción en el campo de esas intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Tanto la doble fachada digital como las salas expositivas, residencia y laboratorios pues han albergado multitud de, de, de proyectos artísticos contemporáneos, como el que estamos viendo aquí. Es decir, eh, este es el proyecto El Pasajero, de un artista aragonés, Néstor Rizalde. Se ha hecho en colaboración con Matadero Madrid y con el Patronato de Artes Escénicas de, de Zaragoza. Entonces, es una gran escultura lumínica que se ha construido íntegramente en Etopía. Todas las piezas con nuestras impresoras 3D, nuestras cortadoras, hardware y software libre. Es decir, han sido unos meses de residencia, de producción. Una primera fase donde se ejecuta esa pieza, que pasa a formar parte de una determinada escenografía y luego pues, se, se va a exhibir de, de, forma, de, de manera independiente. Lo que muestro básicamente es que lo que abrimos es las puertas, pues como os decía, creadores y artistas locales que vengan con un proyecto y quieran trabajar en Etopía. Y estamos contando con artistas y creadores, como os decía, del ámbito rural, es decir, no solo nos ceñimos a la ciudad de Zaragoza. Esta es un poquito pues bueno, la escultura que os decía, de seis metros por dos, que se ha ejecutado, como os decía, íntegramente aquí, y que ahora se ha quedado pues, pues en el centro. Como habéis visto, Pues como habéis visto, digamos que Etopía está, está situado su actividad en un entorno netamente urbano, ¿vale? Total, totalmente urbano. Pero pensamos en Etopía y esta es otra exposición que muestra que pensamos que el ámbito rural es perfecto también para la creación artística. Y particularmente, pues empieza o instalaciones. Que combinan elementos de arte y naturaleza. Centros en Aragón, como el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, pues han iniciado trayectorias en este sentido y la verdad es que están obteniendo resultados muy destacables. Y por nuestra experiencia, es decir, ¿qué hemos hecho en Etopía con esto que os estoy contando? Pues obras como esta, con Fores, de un artista aragonés, de Nacho Arantegui que surge esta obra de esa interacción, como decía, entre, entre arte y, y naturaleza. En, par en particular, de, de un trabajo que llevó a cabo Nacho eh, con raíces arbóreas y elementos escénicos eh, naturales. Y previamente tuvieron también lugar unas performances que, pues, que se desarrollaron en Choperas del Ebro, en una localidad... Pues, a 20 kilómetros en Zaragoza, sabéis que bueno tenemos localidades colindantes pues que, que es pues que están, que sufren ese, esa despoblación. Pues se hicieron una serie de performances ahí en Minas de Sal, también de una localidad eh, de Remolinos, y digamos que a partir de ahí el artista trae una inspiración, un, un trabajo previo de creación artística en el ámbito rural, en contacto con la naturaleza, y a partir de ahí entramos nosotros. Viene a etopía, y en nuestros laboratorios, estos tecnológicos que habéis visto, pues se les da esa capa, esa capa ese barniz tecnológico, y una serie de dispositivos interactivos que convierten esa pieza pues bueno, en una instalación artística de nuevos medios. Y esta ha sido la metodología que en estos cinco años hemos llevado a cabo en Etopía. Y lo más importante, que es donde yo quería llegar, que es que no necesitamos grandes laboratorios técnico-creativos como el que tenemos en Etopía, pues para, 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 bueno, pues para crear obras de cierta envergadura. Lo que conocemos nosotros, la democratización que se llama de, de la tecnología, ha permitido que, que estas herramientas tecnológicas, ahora tenemos impresoras 3D, dispositivos de control de hardware libre Arduino, por muy poco precio. Es decir, ¿dónde quiero llegar? Pues que se pueden crear pequeños laboratorios en espacios rurales. Es decir, lo que, lo que tenemos en Etopía se puede perfectamente replicar fuera. Y de hecho lo hemos hecho. ¿Bien? y en este sentido y en la realidad de aragón que es la que nosotros pues bueno pues pues mejor conocemos pues espacios como Fuente de todos el centro de arte y naturaleza de huesca que os comentaba o la fundación santa maría de albarracín pues son claros ejemplos de espacios privilegiados donde pueden tener lugares residencias artísticas y, y allí es donde nosotros como Etopía pues ofrecemos pues, nuestra colaboración pues bueno pues para llevar a cabo ciertas residencias un poco en ámbito mixto rural ur urbano si se quiere y para ir acabando, Rosina, ¿muy bien? Muy bien. Pues eh, otra línea de, de actividad que llevamos a cabo en Etopía está relacionada con la educación y la innovación docente, que sí, creo que es un tema que se ha comentado un poquito esta mañana. Y, y, y la verdad es que llevamos cinco años con esto. Ha sido un poco nuestra punta de lanza en Etopía. Es decir, en Etopía estamos totalmente implicados en la capacitación tecnológica infantil mediante pues las nuevas herramientas abiertas de hardware y software libre que existen y estamos implicados tanto a nivel del programa educativo que os decía Topia Kids son esas colonias veraniegas que tenemos en Topia como pues a través de numerosos certámenes de innovación en la innovación educativa que hemos tenido que hemos tenido también que hemos albergado allí en Topia y lo que podemos dar en estos cinco años es que hay numerosas comunidades autónomas Aragón Castilla La Mancha Castilla y León donde esa innovación educativa, empleando las nuevas herramientas tecnológicas, nos hemos dado cuenta que es mucho más eficaz en las escuelas rurales. Y es así, y por dos motivos fundamentales, que pueden parecer evidentes. En primer lugar, porque los grupos son mucho más reducidos, con lo cual la implementación de estas nuevas herramientas pues se pueden testear nuevas soluciones. Y en segundo lugar, y es sorprendente, lo que pasa es que se acaban yendo. Nos hemos encontrado en estas jornadas donde se comparten experiencias docentes, pues que los docentes en las áreas rurales son mucho más jóvenes y están muchísimo más motivados. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, lo que, lo que les genera es una capacidad y voluntad pues, pa, para implementar nuevos itinerarios en, en, en el ámbito educativo. Entonces, bueno, es un poquito lo que os quería contar: mi proyecto muy macro, muy grande, muy urbano, pero sí que quería daros dos pinceladas de bueno, de, de cosas que hacemos muy, muy directamente ligadas y que podemos seguir trabajando un poquito pues, pues en esa interacción con ese sector, ese sector más rural. Muchas gracias. Gracias, gracias. <coughs> Last but not least, eso vas a ser tú, Ricardo. Ricardo Calero, artista y miembro de la comisión permanente de la Asociación Territorio Goya, con él empezó todo porque es el alma de Territorio Goya, puedo decir esto, y nadie me va a decir que no es así. La suya es una concepción abierta del arte y la suya también es una amplísima trayectoria. Ha realizado más de 200 exposiciones en museos y galerías de arte de Europa y América. Y solo a modo de ejemplo voy a citar algunas de las sedes, como el Museo Nacional Villa Pisani, en Venecia, o el Museo de la Bohemia del Oeste, en Pilsen, en la República Checa, la Academia de España, en Roma, o el Museo Katzenhoff Center, de Washington, o el Museo de la Universidad de Montreal, o la Galería... OPS de Canadá. Ha sido seleccionado en distintas bienales internacionales, como la Europea de Escultura de Normandía, la Trienal de la Lentecho, la Bienal de Cuenca en Ecuador, el Quinto Fórum Internacional Defensa de la Natura en Italia o la Bienal Blickhessen, esto sí que no lo sé pronunciar, Blikhasen. Blikhasen, sí, qué bien. Es que en Alemania, es. entre otras. Ha sido artista invitado en el proyecto El arte como herramienta para crear desarrollo en la República Dominicana y en el primer Congreso Internacional de Arte, Trabajo y Economía de Ecuador, cuando quieras. Muchas gracias, Rosina. Y gracias a la Fundación Telefónica por esta eh, valiosa, valiosa oportunidad para transmitirles a todos ustedes lo que es esta presentación de Territorio Goya. Decirles que estoy, que estoy emocionado de alguna forma porque eh, mis compañeros de Territorio Goya ah, han querido que yo me sentara en esta mesa, pero realmente ellos son muchos más valiosos y lo explicarían muchísimo mejor. ¿no? Pero, y estoy también emocionado porque eh, recordando ahora cuando me he sentado un momentito, eh, en ese cuarto, en esa sala que teníamos interior, que de repente me ha despertado Sergio del Molino cuando ha entrado tan agradablemente, eh, estaba recordando eh, cuál fue mi primer contacto con Goya de alguna manera, ¿no? y mi primer contacto con Goya fue con la infancia, y después posteriormente hubo una aportación de mi primer contacto con Fuente Todos, con el pueblo natal de Goya, y ese fue consecuencia de una propuesta del gran catedrático que tuvimos en Zaragoza, don Federico Torralba, eh, un gran apasionado de Goya, en el año 1981. En el año 1981, la casa natal de Goya se estaba hundiendo, su tejado se estaba hundiendo y corría grave peligro lo que había, los muebles y los enseres que había en el interior. De tal manera que a don Federico se le ocurrió la genial idea de que, eh, bueno, invitando a toda una serie de artistas aragoneses, eh, que donaran obra y con la subasta de esa obra podría eh, de alguna manera re rehabilitarse ese, ese tejado y que la casa de Goya no siguiera sufriendo más, ¿no? los avatares del tiempo. ¿no? La subasta fue un éxito, yo era entonces muy jovencito, y pero bueno, incluso alguien hizo algo y no sé lo que sería. El caso es que la subasta fue un éxito y se consiguió eh, que se consolidara la casa natal de Goya. Antes había habido muchos intentos, por supuesto, todos ustedes saben cómo Ignacio Zuluaga fue la persona amante de Goya, apasionado por Goya, que llegó a de Todos buscando las huellas de Goya, las raíces, y eh, se encontró con una casa destruida, abandonada. Hay muchas teorías, algunas personas dicen, historiadores, que esa no es exactamente la casa, que era la de al lado, pero la de al lado ya pues bueno, estaba como un corral prácticamente que no existía. En todo caso, la familia, la familia Lucientes de Francisco de Goya era una familia muy prolífera, de siete hermanos que tenían distintas casas en todo el pueblo, en el barrio Alto y en el barrio Bajo. Y este fue mi primer contacto. Después eh, mi vida pues, llevó unos derroteros y finalmente, hace 12 años, terminé de nuevo como vecino de Fuente Todos. Soy vecino de Fuente Todos. No estoy todo el tiempo que quisiera, lamentablemente, porque mi trabajo, mi ocupación, hace que pues bueno, me tenga que mover fuera de Aragón y fuera de España. ¿no? Pero en el momento en que consigo regresar, me meto a trabajar intensamente y nadie me saca de Fuente Todos, donde se trabaja muy, muy a gusto. Es un pueblo que les invito a conocer, que tienen que conocer, por favor. Hemos hablado esta mañana, han hablado, perdón, los ponentes. De algunas, de algunas, pues bueno, con unas ponencias muy interesantes sobre, sobre Francisco de Goya, sobre territorio y despoblación, y sobre economía y territorio, entre otras muchas cosas. ¿no? Y yo he tomado en algunas notas que me han interesado muchísimo y que eh, me acercaban un poco al espíritu de lo que yo quería transmitir esta tarde aquí. ¿no? José Manuel Matilla, el conservador jefe de grabado y estampa del Museo del Prado, nos hablaba de, de esa frase de Francisco de Goya que le escribía a su amigo, ¿no? decía, tan solo la voluntad me sobra, tan solo la voluntad me sobra. Yo creo que es algo que está de alguna forma muy muy, muy enraizado e implícito en el proyecto Territorio de Goya, la voluntad, la voluntad, no sobra voluntad. Decía también el siguiente ponente, Luis Antonio Sáez, que se requiere talento y compromiso. Sí, una de las cosas que me emocionan aquí y es estar aquí es ese sueño que de alguna manera hace que hoy estemos aquí presente y que todos ustedes, a los cuales territorio Goya les agradece muchísimo la presencia, se hayan interesado por él ¿no? y es que bueno pues pues el equipo que se ha conformado y el equipo que se quiere conformado, no está cerrado, está abierto a propuestas e iniciativas, se va a ir conformando precisamente, es un equipo cargado de talento y cargado de voluntad y compromiso. Y Javier Esparcia también esta mañana nos decía que sobra dinero y faltan ideas. Se necesita más activismo. Y eso es de alguna manera lo que Territorio Goya plantea, ¿no? Esa necesidad de activismo para no generar solamente, como decía muy bien también Sergio Bermolino, ¿no? Esa especie de de pueblos escaparate, ¿no? esos pueblos donde la gente llega, se va, se hace la foto y se marcha, ¿no? sino intentar de alguna forma enraizar enraizar en estos territorios. ¿no? Esa es otra de las filosofías de Territorio Goya. Y, por supuesto, es decir, la tecnología, como ha comentado muy bien Rosina, la ciencia, la sociedad, por supuesto, se ha, se ha nacido desde la base, estamos hablando. Con las personas del lugar, llevamos años hablando con las personas del lugar, ¿no? de la comarca Campo de Belchite. De alguna manera, ellos nos están aportando ideas valiosas, muy valiosísimas, de sus necesidades, de, de su manera de ver y de entender. ¿no? Y en ese diálogo que entablamos, eh, pues, el proyecto Territorio Goya va, va creciendo. ¿no? Y como no podía ser de otra manera, y, y bueno, algo que a mí me mueve es, es, es la cultura y es el arte, ¿no? y es el arte en un sentido muy amplio. del concepto arte, no solamente las artes plásticas o las artes visuales, sino un campo, un campo muy abierto, muy abierto del concepto arte, ¿no? En ese en ese sentido eh quería pasarles unas imágenes, si es posible Para mostrarles un mapa, no sé si se ve bien, espero que se pueda un poquito bien, de lo que es la comarca Campo de Belchite. Campo de Belchite, que es la comarca que integra a Fuente Todos, el pueblo natal de Goya, es una comarca que está en los índices, es una comarca que abarca 15 pueblos. El pueblo más grande es Belchite, con alrededor de unos 1.500 habitantes. El pueblo más, más pequeño tiene 60. Fue de todos cuando yo fui a vivir en el año 2007. Eh, yo era el vecino 166, censado. Hoy en día está en 124, ha descendido. Fue de todos, y la comarca, especialmente la comarca Campo de Berchite. Por darle algunos datos, estos días, este fin de semana, ha habido unas grandes manifestaciones muy interesantes reivindicando esa España, esa España que se despuebla, ¿no? y por darles solamente algunos datos, decirles que, por ejemplo, que la densidad de población de Campo de Belchite está en 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Teruel la supera, supera esta cifra. En Aragón, la zona más despoblada, precisamente es Campo de Belchite, porque tiene una gran extensión: 4,6 kilómetros habitantes, perdón, por kilómetro cuadrado. Aragón en concreto tiene 27,6 en general. España 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Decirles también que la renta per cápita de la comarca está en 8.608 euros anuales. El índice de la pobreza, marcado por la UNESCO, está alrededor de 8.000. La comarca está muy cercana solamente por 600 euros al año consigue salir de ese índice de la pobreza. En Aragón la renta per cápita son 27.000 euros anuales, en España está sobre esa cifra también, aproximadamente. ¿no? Estos son datos importantísimos que cuando uno no solamente es un artista o una persona que trabaja en el terreno del arte, mejor dicho, en el campo de, del arte, sino que también es una persona que tiene una cierta sensibilidad y que, como todas las personas que, que hoy estáis aquí y estáis por algo, por supuesto, pues, eh, se, preocupa, se preocupa por todos estos datos y por lo que está ocurriendo en el territorio. Y, y ese es el territorio donde están pues bueno, las raíces de, de, de Francisco de Goya, la cuna donde él nació. Y no solamente esto, sino hay lugares, hay más lugares como pueden ser... Pues Belchite, con su pueblo viejo, testimonio de ese, gran, de ese gran conflicto que tuvimos, de esa gran guerra civil que tuvimos hace. Hoy, el día, el día uno, hizo, el lunes hizo 80 años del fin de, la, del fin de, la, de esta guerra civil. Pero también hay más, hay más eh, pues bueno patrimonio valioso en la comarca, no solamente está Goya y solamente está, está Belchite, a 10 kilómetros de Belchite. Está en la, la, la Almonacid de la Cuba, está la primera, la primera presa y la más grande que hubo durante siglos, presa romana del siglo I, que se construyó, que hasta el año 13 en Tigres, donde se construyó una nueva presa, consiguió eh, quitarle ese récord de, de, de altura, y está eh, en Almonacid de la Cuba, tan solo a estos 10 kilómetros de Belchite y tan solo a 27 de, fue de Todos. ¿no? Hay también otro yacimiento, la, la Malena, un yacimiento romano que es un ejemplo del siglo III, siglo IV romano, de los únicos que hay en España. Hay más elementos valiosos. La comarca tiene un paraje natural, una estepa, donde la fauna y la flora tienen una gran riqueza. Vienen de toda Europa a ver dónde anidan las alondras. Y las alondras anodan, anidan en España, a tres kilómetros de Belchite, en ese paraje natural, ¿no? Pero centrándonos un poco en ese tema artístico y en la, mi experiencia en este territorio, en lo que yo he podido, de alguna forma, ver, eh, pues, hay una iniciativa que se genera desde hace eh, muchísimos años, veintitantos años, veintiuno, si no me equivoco, donde, eh, a raíz de un aniversario de Francisco de Goya, se contacta con grandes expertos, grandes expertos, como ahora se está haciendo también, sobre eh, Francisco de Goya. Se contacta con expertos del Museo del Prado. Esta mañana ha estado y creo que está presente también aquí Juan Manuel Matilla, conservador jefe del gabinete de estampa, de grabado y estampa del Museo del Prado. Se contacta también con, con personas de la, de la Calcografía Nacional, don Juan Carrete o don Javier Blas que aportan sus eh, conocimientos para que en frente de todos eh, pues, bueno, no sea ese pueblo que, que se muere, sino que haya de alguna manera un impulso, un impulso creativo. Y de esta forma, perdón, se da pie a, una, a unas iniciativas donde se, se constituye un pequeñito museo de grabado, se abre una sala de exposiciones donde centrada espe específicamente en el grabado. Y se va creando una colección de grabado muy importante. Muy importante. En este momento hay alrededor de unas tres, más de 3.000 obras, más de 3.000 obras de grabado, con una especificidad en, en, en este caso es que algunas de estas obras eh, van acompañadas también de la plancha, algo que es muy raro de, 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 de encontrar en un museo. De manera que a nivel pedagógico es un valor importantísimo. Se han recogido estos más de 3.000 y, y pico obras que actualmente se encuentran almacenadas. No hay un lugar, no había un lugar, no lo hay, todavía donde todo esto se pueda presentar para darle riqueza ¿no? a Fuente Todos. Este es Fuente Todos, esta es la silueta del pueblo de Fuente Todos. Un lugar que tiene unas características especiales con una construcción de casas de piedra por la cantera romana que allí mismo existe. Esta es la casa natal de Goya. Y esta es eh, pues bueno, el futuro el futuro museo que se empezó a construir en la época de bonanza antes de que llegara la crisis. Para precisamente ser un centro donde de difusión de del grabado contemporáneo. La crisis lo frenó, la crisis lo paró y hoy es uno más de esos cascarones lamentables que podemos ver en distintos lugares de España. Este es Belchite, el pueblo viejo de Belchite, destruido por la guerra civil, uno de los pocos testimonios, como he dicho, que existen en Europa. Y estos son, como digo, algunos de los valores. Desde mi experiencia en este territorio y a lo largo del tiempo de todos estos años, he visto ese resurgir del proyecto eh, en Fuente Todos, en torno al arte, pero también con la crisis, lamentablemente, lo he, visto caer, lo he visto caer. Lo hemos visto todos los aragoneses y todos los que os habéis interesado por Goya y Fuente Todos. ¿no? A raíz de, este, de, esta, de, esta, de, de esta realidad... Pues, y hablando con, con, poco a poco con, con los amigos, y uno a lo largo de los años pues ha ido creando esa, 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 esa unión, esa red de amigos, eh, pues bueno, expertos y sabios, como, 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 como no puede ser de otra manera, cada uno va buscando un poco a aquellas personas que pueden enseñarte. Y a todas las personas con, la que, con las que se fue hablando, nadie dijo que no, todas han querido incorporarse a este proyecto para levantar precisamente este territorio. Y de esta manera se ha construido territorio Goya. ¿no? Y quería mostraros también algunas experiencias de cómo eh, mi, 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 mi trabajo personal, eh, realizado en Fuente Todos, producido en Fuente Todos, ha podido salir. En ese pueblo donde hay, no hay talleres, donde no hay talleres, no hay carpintería, no hay metalistería. No hay talleres. Sin embargo, desde allí han salido obras, se han conseguido sacar obras que han llegado a distintos países de distintos continentes. ¿No? Quisiera pasar muy rápidamente alguna imagen. Esta es una obra que se generó y que ha estado expuesta y que estuvo en los campos cualquiera que fuera en cualquier momento en, en, en distintos años. Ha estado, la ha podido ver en los campos de Fuente de Todos, entre medio de un trigal o entre medio de un secano. Muchísima gente tiene fotos colgadas en la red entre medio de estas obras. Esta obra, y aquí se ha hablado de diálogo, tiene que ver con el diálogo, tiene el concepto de diálogo, algo tan necesario precisamente para la comarca, para el territorio, entre los vecinos, entre toda la humanidad. Y esta es una obra presentada, precisamente se ha nombrado en la Bienal Britkassen de Alemania, que está en la ciudad de Bad Hamburg, una ciudad, que está, una ciudad residencial que crea esta Bienal. Y que está a 26 kilómetros de Frankfurt. Esta es otra obra que estuvo presente también, está presente en Alemania, que está ahora mismo en un parque de de Alemania instalada y que ha salido también desde el mismo fuente todos. Esta es otra obra que también ha nacido de allí. Esta obra ha estado, eh, y hay fotos eh, que, que han, están colgadas en las redes, porque esta obra se ha guardado y ha estado depositada dentro de ese cascarón de estructura para que no se dañara con el tiempo. Esta es una obra, esto es eh, en, en Setúbal, es una obra que se construyó y que viajó hasta, hasta Setúbal, se lanzó al mar en, este, en, esta, en esta propuesta que tiene que ver con el diálogo, como veremos aquí, cuando después se rescata del mar, se lleva a Ébora, a la ciudad de Ébora, recorriendo la Lentello, una de las ciudades más grandes, más interesantes y lamentablemente más pobres de Portugal, ¿no? para generar un debate entre eh, eh, directores de museo, críticos, artistas y personas de la ciudad, poetas, etc. Esa misma obra ha sido itinerante, es una obra nómada, es un espacio para el diálogo, es su título es un espacio de, para el diálogo y el pensamiento. Esta obra ahora mismo está en Alemania, está depositada en la ciudad de bad Habib, de, perdón, de Bad Bilbel, de Bad Bilbel, y que eh, está al lado de una biblioteca, el, el sitio, el lugar de más, donde pasa más cultura. Es una biblioteca de las más importantes de, de Alemania, donde cada año pasan. 180, entre 180 y 190.000 personas por esta biblioteca. Estos diálogos que se ven son reales, no son puestos para la foto, son reales. Esta, es obra, esta otra obra de acción en la naturaleza, que también se genera en Fuente de Todos, aunque no hay río, pero se genera en Fuente de Todos, en la fuente de Fuente de Todos, y de allí se traslada a Alemania también, en este caso. Y esta es otra obra que también se genera con la palabra futuro en alemán zond en alemán es la palabra futuro que está allí eh, desde una manera muy muy humilde también eh, viendo que, que bueno que de todos ya tiene su especialidad en el campo eh, de lo que es el grabado el grabado contemporáneo y viendo que el campo la, la cultura el arte se puede abrir a muchas, a muchas otras eh, áreas decido eh, en una nave abandonada que existía en fuente todos decido proponerle al ayuntamiento el utilizar esa nave y entonces le alquilo no, no quiero no la quiero gratis le alquilo la nave al ayuntamiento de allí y entonces esta nave fue el primer granero de donde se guardaba el grano en fuente todos ahora ya existe ya no se guarda se recoge en el campo en una era y se cargan camiones y se lleva. A sus lugares de destino. Y esta, en este espacio eh, generé lo que llamo el archivo de sueños. Fue un espacio para el otro y es un espacio para el otro donde se presentan propuestas creativas de cualquier otra propuesta que venga de fuera, que venga de fuera del exterior o propuestas vecinales que se puedan presentar en este lugar de la comarca Campo de Belchite. Cualquier propuesta se puede presentar en este lugar. Relacionados con los distintos campos de de la creatividad, muy amplios, muy amplios. No sé si, no recuerdo ahora si se guardé, esta es una, una exposición de un, un gran fotógrafo español, espero Pedro Avellanet, es, es premio Aragón-Goya de las Artes, precisamente. Y otra otra otro trabajo, en un momento determinado, como he dicho, hay grandes expertos que estaban asesorando a la corporación para, para el desarrollo de toda la trayectoria, de artistas que deberían de pasar por ahí, se ha hecho un trabajo encomiable. En un momento determinado, eh, pues bueno, a mí me piden eh, que, que, bueno, que, que sugiera alguna, alguna propuesta de exposición que, que considere de interés. Entonces yo les digo que, bueno, ya, ya hay un listado muy amplio que todavía está en espera y que tienen que ir pasando, ¿no? pero que si me preguntan, pues bueno, para mí hay una persona que trasciende el mundo del grabado, que ha hecho grabado, que ha hecho que ha sido un artista, que ha sido crítico y que ha sido sobre todo un gran humanista, un gran defensor del arte y un gran defensor de Francisco de Goya y que ese es John Berger. John Berger. Entonces mi propuesta es hacer un grabado de la serie de los disparates. Saben ustedes que la serie de los disparates de Goya es esa serie inconclusa, inacabada y la más enigmática porque no hay prácticamente documentación escrita sobre ella. Entonces una proposta que precisamente hicieron estos grandes expertos es por qué no generáis desde este de todos esta ser una serie de disparates contemporáneos con artistas con artistas eh, bueno de 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 un gran nivel a ser posible para que eh, con esos fondos se pueda construir ese futuro museo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo propuse a John Berger porque era amigo de John Berger, tuve la oportunidad de comer con él, de estar con él varias veces en su casa y de tener conversaciones con John. ¿no? John aceptó bueno, apasionadamente porque bueno, le encantó la idea y John hizo una serie de disparates para Fuente Todos y se presentó una exposición en Fuente Todos con John Berger. Esas han sido mis colaboraciones y mis aportaciones. A partir de ahí, ahora está en manos del territorio Goya toda la evolución que todo puesto va a llevar, por supuesto, a partir de ahí y a partir de esta jornada se analizarán muchísimas cosas y seguiremos trabajando en ese laboratorio de ideas y proyectos que es Territorio Goya. Y por terminar les eh, contaré pues la primera actividad que hemos hecho en Belchite precisamente. La primera actividad de Territorio Goya ha sido en, en, en Belchite, coincidiendo precisamente con el 80 aniversario, como les decía, de la fin, del fin de la guerra civil, que se cumplió el día 1 de abril, y trabajando con muchísimo tiempo, porque esto lo llevamos con muchísimo tiempo, y sobre todo cuando se trabaja, en este caso, con el fotógrafo, el fotoperiodista, corresponsal de guerra, Gervasio Sánchez, pues hay que trabajar como mínimo con un año de tiempo prácticamente, porque si no, no hay manera, con un año, año y medio, dos años. Y entonces este proyecto estaba ya hirvanado desde hace un año y pico, y conseguimos pues bueno, que sacara tiempo de donde no lo tiene, con lo cual hay que agradecérselo muchísimo a Gervaso, le estamos muy agradecidos. Y generamos una exposición en el pueblo viejo de Belchite, dialogando con la arquitectura del, del pueblo, y por otra parte en el Teatro de Belchite, un teatro que, se inauguró, perdón, que no se inauguró nunca que eh, se construyó en 1954 cuando se terminó de construir el pueblo nuevo. Franco no, quiso, Franco no quiso, reconstruir y el pueblo había quedado muy afectado por los bombardeos, pero como se ha dicho esta mañana era un pueblo muy importante, muy interesante, con una arquitectura mudéjar muy rica, muy rica. Las fachadas estaban casi todas completas, estaban casi todas y lamentablemente pues, no se quiso reconstruir, sino que se dejó como testimonio de una barbarie y se construyó el Pueblo Nuevo. En el Pueblo Nuevo se construyó un teatro que eh, supuestamente se inauguró y así consta en la, en los, eh, en la prensa de aquellos años, pero Franco nunca, nunca llegó a entrar, lo desviaron porque el teatro no estaba acabado. En ese teatro inacabado hemos intervenido también y se ha presentado la exposición de Gervasio en estos dos puntos. Este es el teatro. Prácticamente. Genera un diálogo arquitectónico con el pueblo viejo. Es una ruina, prácticamente, pero tiene todo ese valor arquitectónico que ya no es una ruina, sino que para nosotros al menos es una joya. Es una gran joya, porque tiene una gran sonoridad, tiene una gran caja escénica y es un espacio que durante desde el año 54 hasta ahora jamás ha sido utilizado. El viernes pasado, el día 29, cuando se inauguró, los vecinos de Fuente Todos, perdón, de Belchite, perdón, también de Todos que vinieron algunos y de toda la comarca, abarrotaron el teatro. No se cabía, era imposible. 300 personas que pudieron entrar, nadie se movió durante las dos horas de presentación y conferencia que Gervasio Sánchez impartió en este, en este escenario. Y esta es un poco una de las intervenciones en el pueblo viejo de Belchite. El concepto de, de la intervención con Gervasio Sánchez. En el que me tocó colaborar por insistencia de él. Yo no me dedico a, a nada, pero él, bueno, somos amigos, muy íntimos amigos desde hace muchísimos años y hemos generado proyectos conjuntos que han recorrido distintos lugares, ¿no? Y entonces él quiso que, que, pues bueno, que trabajáramos sobre esto conjuntamente. Y el concepto del trabajo está basado en, en, en los cercos. Los cercos. del Chite estuvo cercado durante la guerra de la guerra en el principalmente duró aproximadamente eh, pues bueno, cinco o seis meses, pero hubo 14 días que son los principales de la batalla de Belchite, que fue un cerco, un cerco tomado por un bando y luego por otro bando. Ese cerco, de alguna forma, perdón, ese cerco de los 14 días de Belchite con los. Termino, termino ya, se contrastaba con el cerco de Sarajevo, de la guerra de Bosnia, de los Balcanes. Y ese es el diálogo que se genera entre las ruinas de Belchite e imágenes. De ciudadanos y vecinos de Sarajevo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo quería presentarles a José Luis Melendo, que es nuestro secretario de la, de la asociación, aparte de un gran gestor, uno de los grandes gestores españoles. Y eh, él se ha ocupado en esta ocasión de tomar nota, ¿no? de realizar la memoria de este encuentro, que ha sido muy interesante. No hay mucho tiempo para las preguntas, pero sí que nos gustaría ¿no? preguntarle a todos los asistentes si hay alguna cuestión que quisieran eh, bueno sobre la que quisieran eh, debatir o hablar un poquito más yo desde luego sí que te quería preguntar a ti Benito algo que me parece interesante estáis haciendo una gran labor y trabajando con grandes eh, creadores con pero me interesa muchísimo el trabajo que estás haciendo con, eh, con Marcos García, en Mediala Prado, en cuanto a eh, crowdsourcing, en cuanto a inteligencia. Me parece que es un, un tema que quizás, y ahí sí que vamos un poco al campo de la tecnología, muy brevemente, porque no tenemos tiempo, pero ¿cómo estás abordando ese tema y si piensas que podría ser de interés para eh, la asociación, para el territorio Goya, pero sobre todo para la comarca Campo de Belchite? Bueno, yo creo que los procesos de inteligencia social, de innovación social, cada vez tienen más peso, no solamente en España, sino en todo el mundo. Eh, Mediala Prado pues, bueno, tiene una experiencia urbana, pero él sabe que en los contextos barriales, por ejemplo, en los contextos de proximidad, la experiencia del mundo rural puede ser también eh, central, también interesantísima para replicar allí. Eh, por lo tanto, hemos unido esas dos necesidades: de ellos desplazarse al medio rural para conocer también eh, digamos, qué métodos, qué escalas. Qué sistemas de relación, qué conocimientos se pueden también exportar a la ciudad y la respuesta hasta el momento ha sido estupenda. Eh, nuestra idea es, ¿En qué ciudad? La, en, la haremos, la haremos en, en la Ponte como museo en Villanueva de Santadriano en Asturias. La idea es, es generar una especie de metodología prototipo. Eh, que podamos formalizar y ofrecer a otros municipios de este país para que se pueda exportar y replicar donde ellos, donde ellos deseen. Exacto. De hecho, ya hemos tenido más peticiones ¿no? para replicarlo en otros sitios y me parece, además, por ejemplo, también la, las medidas esas que salieron el otro día en el país, ¿no? que es otro, mm. eh, es otro modelo de laboratorio ciudadano aplicado por el hueco, que es un espacio de coworking e innovación social en Soria. Entonces, cada vez la idea es un poco aprovechar la inteligencia de los individuos y ponerla al servicio de la sociedad. ¿no? Todo clarísimo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Fundación Telefónica, también por la asistencia del presidente, de César Alierta, esta mañana, que nos dirigió unas palabras, que nos animó a seguir trabajando en esa región, que también es la suya, y que nos animó a seguir por el camino de la formación, tanto a escolares como a adultos. Un trabajo de actualización absolutamente necesario en esta época tan digital, aunque no nos guste a todos. Pero agradecer también al equipo de la Fundación y agradecer a la asociación, desde luego a todos, somos parte de ella, pero agradeceros la confianza que habéis depositado en Lucía Ibarga y en mí misma para llevar a cabo esta jornada, que espero sea la primera de. Otras muchas, la próxima en Zaragoza, ¿no, Benito? ¿Con vuestra ayuda? Sí, seguramente sí. <laughs> sí, porque no hacen nada en territorio, en territorio sí, sí. aragonés, no estáis haciendo nada. Otra palabra de por la mañana que nos gustó es la aprobación del término territorio. Sí, bien. Muy bien elegido. Que ¿Eh? eso también se debe a José Luis, a Teresa Luesma. Y a todos ellos. Un término, efectivamente, que engloba y que acoge y que es, que es interesante per se. Y luego también a Isidro Ferrer agradecer el que haya desarrollado nuestro logo y toda nuestra imaginería. Eh, me están haciendo señales de que aquí nos cierran el cine. Muchas gracias a todos.